Comenzamos vaciando litro y medio de agua natural a una olla, integrando las piezas de pollo limpias. Estas pueden ser las partes de pollo de tu preferencia. En mi caso, agregué 4 piernas, una cucharadita de sal de grano, una cucharadita de mejorana u orégano fresco, una cucharadita de arroz, un jitomate mediano, un cuarto de cebolla y un poco de agua, procurando cubrir todos los ingredientes. Tapamos y lo dejamos a fuego medio alto. Proseguimos a partir la verdura, también la de tu preferencia. En mi caso agregué zanahoria, a la cual le retiré los extremos. Uno de los mayores beneficios de la zanahoria es su alto contenido de betacaroteno, precursor de la vitamina A, la cual es esencial para la salud ocular. Retiré la cáscara y partí en 4. Continuamos con el calabacín, realizando el mismo paso anterior. Uno de sus mayores beneficios es su aporte nutricional bajo en calorías y rico en nutrientes esenciales. Integrando la verdura a la olla, agregando 2 papas chicas, las cuales son una excelente fuente de energía para el cuerpo. Incorporamos una cucharadita de caldo de pollo en polvo. Tapamos y dejamos que todos los ingredientes se cozan para que el caldo tome sabor, bajando a fuego medio. Este caldo dura aproximadamente 40 minutos de principio a fin. Revisamos y listo para servir. Disfruta de este delicioso caldo de pollo con verduras, que te proporcionará una nutrición reconfortante. Optar por ingredientes frescos y naturales maximizará los beneficios para la salud. Atrévete a prepararlo. No dejarás nada en tu plato. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.